Tiene 48 años. Primero estudió Derecho, pero a los 2 años decidió entrar a la Compañía de Jesús y en 1998 fue ordenado como sacerdote jesuita. De ahí se dedicó a la filosofía, a las artes visuales, estaba montando una obra en el Bellas Artes y en ese momento lo llamó el provincial de los jesuitas para pedirle que se hiciera cargo de una de las obras más emblemáticas y tal vez una de las obras de las que más nos enorgullecemos como chilenos, el Hogar de Cristo. De Pablo Walker, de esta obra, de cómo nos paramos los chilenos frente a la pobreza, vamos a hablar en esta edición de CNN Íntimo. Pablo, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, el Hogar de Cristo. Gracias, Matilde. Y la casa de los dueños de casa, te los presento, Enrique, Sergio, todos los que nos acompañan. Sí. Y muchos más, porque ¿cuántos residen acá? Aquí son cerca de 120 y en el país son cerca de 27.000 personas. De distintas maneras, residencialmente, ambulatoriamente. Uh-huh. Pablo, ¿cómo fue primero, desde la filosofía, las artes? Tú como jesuita conocías lo que era el Hogar de Cristo, pero una cosa es mirarlo de afuera y otra cosa es venir a pararte aquí al medio y hacerte cargo de esta casa, como dueño de casa. ¿Qué fue lo que, primero y lo que más te llamó la atención del Hogar de Cristo hoy, en este Chile, año 2011, cuando iniciaste tú la obra? Lo que más me sobrecogió al llegar fue la vocación de los trabajadores. Es curioso que diga esto, que uno podría decir la cantidad de gente que acogemos, todo, pero de los 4.000 trabajadores y tantos más voluntarios, es impresionante el saber que pagan costos altos y que hay una vocación de servicio, de hacer algo en nombre de un país que quizás no hemos despertado este sentido como de dignidad y de justicia que tenía tan vivo el padre Hurtado. Ese fue como el homenaje espontáneo de mi corazón. Después me maravilló la extensión, la diversidad de rostros de la pobreza, la exclusión, y este como anhelo de respeto, de un país que trate con respeto a los más pobres. Me llamó la atención la impotencia cotidiana de que no sea así, de que no siempre logramos que se abran las puertas que están cerradas. Y me llamó la atención que el Padre Hurtado y Jesucristo late incluso en Puerto Aysén, en la hospedería, que estoy pensando en ello, con muy pocos trabajadores hay un fuego sagrado que está ardiendo. Nuestro país tal vez llama la atención que siendo uno de los países que más ha crecido, tenemos un ingreso per cápita de los más altos de América Latina, también somos el país que después de México somos el más desigual de la OCDE. ¿Cómo se vive aquí esa cifra? Porque uno es tener la cifra, pero aquí a lo mejor están las caras. Sí. Se vive sin caricatura, sin juicio, y se vive como un sufrimiento y a veces como una bofetada en el rostro de los más sufridos de nuestro país. Y a veces una bofetada no consciente, no culpable a veces, pero que tiene que ver con esta distancia. El padre Esteban Gumucio, en La humilde queja a los pobres, en un poema decía, no, si no es algo, no es maldad, quizás es porque vivimos muy lejos, ¿eh? Y no te diste cuenta del rayo, del trueno, del terremoto y lo que nos pasa a los más pobres. Lo vivimos entonces como un grito del alma y salimos junto con muchas otras fundaciones a responsabilizar al Estado, porque hay ámbitos de la exclusión donde es patética la falta de compromiso del Estado. No hablamos de una administración o de otro, sino de un historial. Y al mismo tiempo hay ámbitos de exclusión de los cuales somos responsables culturalmente porque fabricamos exclusión. O sea, la pobreza se fabrica, no es una creación de Dios. La pobreza se fabrica, por ejemplo, la segregación que hay en los barrios, pero esa segregación parece que nadie la quiere terminar. Y hay chilenos que no conocen otros chilenos. O sea, hay chilenos que nunca han estado en este lugar, que no se imaginarían. ¿Por qué crees tú que ocurre eso? Que hay chilenos que no quieren ver a otros chilenos. ¿Da miedo la pobreza? Sí, Gitano Rodríguez. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza, en el canto de Valparaíso. Yo creo que vivimos secuestrados, es una palabra que me hace sentido. Yo he visto chiquillos de población secuestrados en su esquina, ¿sí?
pero también personas muy acomodadas vivimos secuestrados, y lo conversaba con una comunidad cristiana, donde había personas de grandes, de muy altos ingresos, decía, nosotros tenemos miedo, miedo de dejar de satisfacer las expectativas de nuestro círculo, de nuestro medio, de poner a los niños en tal colegio, de visitar tales lugares, de consumir tales marcas exclusivas. Ese secuestro nos cuesta muy caro a los chilenos, porque dedicamos mucho tiempo a generar esos ingresos, a defender esos ingresos y a no reparar los daños que nos hemos hecho unos a otros por haber perdido el norte de lo que significa un país desarrollado. ¿Y cómo le afecta a eso? ¿Cómo vive una persona con 72 mil pesos, que no son pocas? Hay 2.700.000 personas chilenos, 14% de la población, que vive con 72, 74 mil pesos, que es la línea de pobreza. ¿Cómo vive esa persona ese sentimiento de exclusión, que tenga, que sepa que hay cosas a las que no va a tener acceso y que son las cosas que ve en esta vitrina que es tal vez esta ciudad? Es que sabéis que tenéis que preguntarle a ellos, Mati, es más pega para ti, pero yo no soy la voz de los más pobres, sería una falta de respeto serlo. Apenas soy un testigo. Yo creo que se es como un tajo en la cara, porque se da en un contexto además donde las personas que viven, por ejemplo, en la pensión básica solidaria, esas 70 y tantas lucas a las que tú hablas, son expuestos todos los días. Además, la vitrina es cruel. La vitrina te dice, todo es tuyo a un vidrio de distancia y a tantas lucas de distancia, o sea que nada es tuyo. Eso es muy cruel, circular por la ciudad viendo que todo es tuyo y todo es ajeno. Y sobre todo en un formato de desarrollo donde nosotros hemos establecido que los valiosos de nuestro país son los que tienen estos niveles de ingreso y niveles de consumo, y que la dignidad se mide en esos estándares. Eso es muy humillante, porque tú cotidianamente en esos circuitos eres mirado con sospecha por los guardias de seguridad, eres humillado por las miradas de los que andamos apurados, eres humillado por las personas que andan más rápido, o que por tu alcoholismo o por tu capacidad diferente o por tu condición sexual te miran con minusvalorándote. Entonces ahí viene la rebeldía de Jesús de Nazaret, que es la del padre Hurtado. El padre Francisco habla de eso, se llama dignidad trascendente. Tú no valís por cuánto cotizáis ni por cuánto ganáis, sino por quien te amó primero. Pablo, ¿y eso fue cambiando? ¿Ha ido creciendo en el Chile que se ha ido desarrollando más, que tiene cada vez más niveles de ingreso? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que somos un país más materialista que antes. Hay materialismo de distinto color político, pero hay un hilo conductor que tiene que ver con evaluarnos por lo que tenemos. Y lo que en el tema de captar socios, este año les costó más que otros años. Sí. ¿Por qué? Venimos de dos campañas. Estuvimos a pleno pulmón comprometidos con Alto Hospicio y Quique. Un trabajo bonito con las organizaciones del lugar, muy de solidaridad a mano, sin carreras ganadas. Estábamos terminando esa pega y no habíamos terminado de mandar el último camión, y vino la catástrofe al paraíso y dijimos, mala suerte con la campaña de socios, esto es lo más sagrado del hogar. Y ahí de nuevo nos aliamos, estuvimos con María Ayuda, estamos con Caritas y mojamos la camiseta. Después vino la campaña socios del hogar. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo doble por sintonizar con este país que está más consciente que justicia y solidaridad no tiene solo que ver con la transferencia de una determinada cantidad de plata. Yo creo que nuestro país quiere, y hay algo ahí muy noble, muy digno, si sabéis que más, yo quiero ser parte del retorno a casa o el retorno a derecho a estas personas. No todo se compra con dinero. Pablo, hace unos días, al lado de una clínica cerca de una parroquia, en un sector de Santiago, murió un indigente de 80 años, al lado de una clínica por un infarto. Hay ahora un corazón que dice, llegamos tarde. ¿Cómo nos podemos explicar que sigamos llegando tarde?
Porque las prioridades están mal puestas. Cuando uno decide a qué le va a dar importancia y paga costos, uno no llega tarde, llega a tiempo. Y en ese momento llegamos tarde todos, desde las personas que podían efectivamente abrir puertas y facilitar la ayuda inmediata, pero también llegamos tarde en cada hombre o mujer que dice que para mí no hay nada mejor que la calle. Entonces hay tarea de reparación, de vínculo, que hace posible que ya el próximo año no solamente no se nos muera de frío o de un infarto, como en este caso la gente en la calle, sino que haya menos personas que dicen para mí mi casa es la calle y que están curiosamente encerradas en la calle. ¿Ustedes han hecho una estimación de cuántas son esas personas? ¿Qué es lo que quisieran hacer con esas personas y cómo puede ayudar el Estado? Sí, lo que nos urge son ciertas como decisiones país, una política pública para personas en situación de calle que fue anunciada en el gobierno anterior, en febrero del año pasado, y que tiene tres áreas que son súper, me parece pertinente. Tiene una dimensión de prevención, porque las personas no nacemos en la calle, sino que somos expelidos hacia la calle. Tiene una dimensión como de un diagnóstico de que se me hace imposible seguir viviendo en la misma familia, en el mismo barrio. Son procesos de pérdida de una mujer o una infidelidad o tener los papeles manchados por estar en la cárcel. Son las historias que todos los días nosotros escuchamos en el hogar. Prevención de eso que empieza desde la niñez. Y ahí, por ejemplo, la deuda que nosotros tenemos con todos los niños que han sido desescolarizados, son cerca de 30.000 niños en el quintil más pobre del país que no están yendo al colegio y que están también ellos secuestrados por la esquina, por la calle. Entre comillas. Pero en este momento estamos ya iniciando el invierno, ya más que iniciado con las temperaturas que hemos tenido. ¿Cuál es la esperanza y el desafío para este invierno con la gente que está en la calle? Sí, la esperanza es que nos movilicemos. Se han abierto por los dineros puestos de este plan de invierno, otros albergues y cupos suplementarios en las hospederías que ya existen y rutas de calle. Nosotros si nos organizamos como país, nosotros podemos, los que tenemos la posibilidad de tener un auto, de echar una frazada, de echar una muda de ropa, de echar un termo de agua caliente, los que andamos por la calle podemos andar un poco más lento y podemos efectivamente tomar la decisión de que la próxima vez que yo vea a una persona tirada en la cuneta, en vez de pasar a la vereda al frente, yo me voy a detener y me voy a sentar o poner de rodillas al lado suyo, lo voy a saludar con respeto, le voy a preguntar cómo está, si necesita ayuda, si se siente bien, si puedo hacer algo por esa persona, y si veo que está tiritando de frío, yo puedo tomar la iniciativa de detener un taxi, llevarlo personalmente, o la asistencia pública, o una hospedería al hogar de Cristo, y eventualmente también a mi propio hogar, si estoy cerca, servirle una taza de té y ponerlo al lado de la estufa. Esa decisión personal de decir que la persona que está en situación de calle no es un bulto, sino que es mi hermano, mi papá, es un porcentaje muy grande de evitar que se nos muera más gente en la calle. Pero junto con ese cambio cultural, que supone dejar de atrás mucho clasismo, mucho miedo e inseguridad, necesitamos con urgencia que se concluya lo que fue iniciado y que haya una política pública para personas en situación de calle que no solamente haga prevención, también haga cuidado y haga promoción. Empleo con apoyo, viviendas compartidas, reinserción laboral de distintas formas. Y en ese sentido, la prioridad del gobierno ahora, ¿ves que esté en este 14% que son las personas que viven con 72.000 pesos, que son las personas que todavía están en la línea de pobreza, que es un 14% de la población, no es menor? ¿O sientes que las políticas públicas apuntan más a la clase media? Efectivamente, la clase media tiene hoy día un poder, digamos, de incidencia, de demanda muchísimo mayor
que nuestros adultos mayores, que las personas con discapacidad mental que están en la calle sometidos a una tortura crónica porque no tienen los remedios, o a los niños que están desescolarizados, o a las personas que sufren el secuestro por el alcohol o por la droga, y que efectivamente no tienen, entre comillas, esta voz que los empodera en el escenario y que los hace sujetos demandantes de derechos. Nosotros no somos la voz de los más pobres, queremos ser respetuosos, testigos de lo que ellos están sufriendo y, junto con muchas otras fundaciones, comprometer, en este caso a este gobierno, efectivamente, para que mejore las políticas públicas que fueron anunciadas o que la instale, como por ejemplo para personas en situación de calle. Pero hay otras que ni siquiera están anunciadas, que tienen que ver con la deuda que tenemos con 80.000 personas, hombres y mujeres, que, como te decía, sufren discapacidad mental, cognitiva, psíquica, y para los cuales no hay ninguna oferta permanente desde el presupuesto de salud mental, o que es muy mínimo comparado con otros países desarrollados. Vemos a miles de jóvenes marchando por educación superior, que son varios peldaños más arriba de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa que los jóvenes hoy día a lo mejor están preocupados de eso y no están mirando hacia atrás o hacia abajo? Yo diría que no solo los jóvenes. Sí. Yo creo que los jóvenes sí tienen una llama de rebeldía sagrada, te fijas que es parte de su dignidad de ser joven y ojalá no nos pongamos ancianos nosotros tampoco antes de tiempo. Pero también existe como, bueno, el único relato país que tenemos nosotros efectivamente es a llegar más alto que tus progenitores, digamos. O si estabas en situaciones de prestigio, de poder, no descender ni un milímetro de ello. La movilidad social es imprescindible en nuestro país, pero quizás necesitamos evangelizar esa movilidad social para que honre nuestras raíces. Y ahí, el lugar donde estamos teniendo esta conversa, que es la tumba donde, el lugar donde estuvo durante 43 años, la tumba del Padre Hurtado, tiene el mensaje de Jesús de Nazaret: felices los pobres, los que luchan por la justicia, los que no tienen vergüenza de llorar. Esa es la humanidad de un país desarrollado que el Padre Hurtado nos dejó como legado, no solamente al hogar de Cristo, sino a los que soñamos otro modelo de desarrollo posible. Ustedes, cuando el año pasado fueron las campañas presidenciales y llegaron dos candidatas a segunda vuelta, les plantearon un pliego de peticiones y de, más bien, más que un pliego de peticiones, de inquietudes a la que llegara presidenta. Una era la inclusión de los jóvenes que desertan de los colegios, otro es el tema de las personas que están en situación de discapacidad mental, que subiera el aporte de un 3% a un 5% del presupuesto general de salud mental, otro fue el tema de los adultos mayores. ¿Cuán escuchados se sienten respecto a esas, digamos, peticiones o a esas demandas que hicieron hacia quien resultara presidente? Bueno, estando ahora a mayo, todavía está en un proceso como de instalación, y efectivamente yo creo que estas demandas que vienen como de los más pobres, no siempre son escuchadas respecto a otras demandas que tienen que ver con lo que acabamos de conversar, que son las voces de la clase media, sí, efectivamente. Lo que te puedo anunciar es que estamos en todas las mesas, efectivamente ya no, por ejemplo, respecto a temas de calle, ya no hemos acercado a la Oficina Nacional de Calle, existe un compromiso entonces de retomar esos trabajos que fueron iniciados. Y nosotros estaremos ahí permanentemente en todas las mesas técnicas y en toda la incidencia a nivel parlamentario que sea posible, como para que la respuesta no sea improvisada y no sea solamente de sociedad civil a nivel de pequeñas organizaciones no gubernamentales. Requerimos políticas públicas que en este momento todavía están muy lejanas respecto a lo que tú has señalado de discapacidad mental. Nosotros tenemos una pequeña fundación, se llama Fundación Rostro Nuevo, atiende 1.000 personas de esas 80.000. No te explico la situación de colapso y de tortura cotidiana que viven personas que deberían estar médicamente compensadas, diagnosticadas al menos, y que sufren cotidianamente el escarnio de ser tratado como una loca, cuando son hermanos que son sujetos de derecho y que son hijos de Dios igual que tú y yo, y que simplemente tienen una enfermedad o una condición distinta. Ese ponernos en el corazón de esas personas y tomar partido por la defensa de sus intereses, es necesario que toda la ciudadanía ponga eso en la prioridad de la agenda pública. El segundo tema importante era el tema de los adultos mayores. Somos una sociedad que está envejeciendo, que cada vez vamos a ir acercándonos más al tema de la tercera edad. Para muchos, claro, vamos a tener la suerte de tener a lo mejor una vejez más digna que otros que viven esa pobreza aún más fuerte por la enfermedad y por la vejez. ¿Cuál es la condición en la que están ellos y qué es lo que se esperaría
para ellos dentro de las políticas públicas? Son 500.000, hermano nuestro, el 20% más pobre, van a ser más. Un obispo, Manuel Camilo Vial, que lo llamó una catástrofe humanitaria en ciernes. Para ellos hubo avances porque estábamos en una situación irrisoria de tener las organizaciones no gubernamentales que financiar casi la totalidad de lo que significa tener una persona postrada en una residencia, y hubo un paso dentro de lo que yo creo que necesita consolidar como lo que se llamó en el gobierno anterior una política de envejecimiento positivo, en términos de pasar a un tercio de lo que requería, por ejemplo, una persona postrada para poder sostenerse en una residencia. Nosotros esperamos que esa ayuda urge que sea que llegue a la totalidad lo que cuesta la atención de esas personas, porque no es justo que las fundaciones efectivamente estemos en situaciones de a menudo de déficit estructural, de penuria económica, teniendo que inventar cenas, bingos para garantizar el reconocimiento de los derechos más básicos de un ser humano. Y en ese sentido, ¿qué te parece que hoy, que se está debatiendo en el Congreso, una reforma tributaria que va a recaudar 8.200 millones de dólares, de esos 8.200 millones de dólares, no sepamos finalmente si van a llegar directamente a este 14% de la población que es más pobre, porque indirectamente por la reforma educacional puede llegar, por varias otras medidas, sí? Pero ¿es la reforma que se necesita, esta reforma tributaria, para reducir las brechas de las que hablábamos? Posiblemente sea un paso, me explico, yo en sus detalles técnicos no voy a emitir ninguna opinión porque no soy una persona competente al tema, pero necesitamos dar las señales que le den al Estado ese protagonismo, me explico, ojalá que efectivamente se garantice calidad con inclusión, que se termine con esta segregación social y que el colegio sea una forma de crear apartheid en el país, ¿sí? Pero vamos a necesitar los recursos que lleguen a destino para, por ejemplo, estos rostros de exclusión de personas que sufren por tener una discapacidad psíquica o cognitiva o por jóvenes que han sido desescolarizados. Y ojalá que ellos sí estén en la reforma educacional, que sean visualizados como sujetos de derecho. Ustedes también fueron muy críticos respecto a los bonos que se comenzaron a entregar en los gobiernos anteriores. Ahora, estos bonos se institucionalizaron y ya el bono marzo no va a ser bono marzo, sino bono permanente marzo. ¿Qué te parece la política de bonos para la gente más pobre? Es un parche curita que es bien recibido por todos los que tenemos dolores en algún lugar. Pero nosotros hemos aprendido que la pobreza no es un determinado nivel de ingreso conseguido mes a mes, sino que es que se abran puertas que están cerradas, que se reconozcan permanentemente derechos que no están siendo reconocidos. Y en esa pega, Matilde, nosotros necesitamos maneras permanentes de inclusión. Y es por eso nos urge la creación de empleos con salarios dignos que nos permitan sostener a nuestras familias. Y nos urge entonces entender como país que no basta que una persona mantenga un determinado nivel de ingreso para estar justo arriba de la línea de la pobreza para que deje esa situación de vulnerabilidad, y que la situación de vulnerabilidad, que por lo demás es transversal a la condición humana, nosotros la podemos cuidar, dignificar, promover y no sé si superar definitivamente, pero por lo menos alejarla de la pobreza cuando hay innovación no solamente tecnológica, sino que humana, en el modo como yo entiendo mi empresa, como entiendo mi iglesia, como entiendo mi colegio, como entiendo mi barrio, como un lugar de inclusión y no de segregación. Y en ese sentido, ¿cómo se han puesto al día, por ejemplo, los empresarios? Se está hablando mucho en esto de tiempo, ya hace varios años, de la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo lo han asumido las empresas? ¿Sirves? El primer deber de una empresa, me parece, es incluir en su pacto accionario no solamente la rentabilidad justa para todos sus accionistas, sino también estos bienes sociales y medioambientales. Eso supone cambiar lo que entendemos por éxito empresarial, cualquiera sea la industria en la cual estemos metidos, ponernos a pensar cómo incide
lo que yo estoy produciendo, incitando a consumir, en la creación de un país inclusivo, reparador, digno. Eso se llama sentido social, esa conciencia que tenía el padre Hurtado de que del valor sagrado de cualquiera de mis actos. ¿Y cómo es que el empresariado en eso está en deuda? ¿Está bien? O sea, existe una deuda transversal, absolutamente, justamente porque necesitamos una y otra vez reinventar. Pero por eso yo tengo mucha esperanza en la generación joven, porque los empresarios jóvenes sí ya han internalizado otra manera de entender la empresa, y hay innovaciones como las empresas B y otras formas, donde buscando una justa generación de rentabilidad, hay esta lucidez, primero pagar sueldos que nos permitan la vida digna de los trabajadores, y después no usar el RCE como un departamento de marketing, sino de genuino lucidez respecto a cómo impacta mi industria en los ambientes donde yo estoy interviniendo con esta industria. Yo creo que todo lo que signifique innovación en inclusión nos lo debemos. Y esto lo digo también como iglesia, lo digo también como fundaciones. O sea, no estoy hablando a los que están al frente, estamos en la misma vereda, porque estamos muy secuestrados por una especie como de posicionamiento para ser top en el ranking de mi determinada gremio o área. Pero eso también forma parte del ranking, la responsabilidad social en la empresa. Bueno, por eso te digo, yo un homenaje a todas las personas, y son muchos los empresarios que emprenden, que innovan, que gastan recursos importantes, monetarios y de tiempo, y que no se sacan ninguna foto, y que no están en ninguna página social de ningún diario. Pablo, ¿cuánto debería ser un salario justo? Uf, ciertamente bastante más de lo que estamos pudiendo pagar ahora. Y que nos permita sostener 3 o 4 personas, sí. Hace 7 años, Monseñor Kovic hablaba de un sueldo ético de 250.000 pesos. ¿Cuánto debería ser hoy? Sí, permíteme, sería como una falta de respeto empezar a poner una cifra, porque inmediatamente vendría una persona que tiene 3 hijos y más encima que tiene un adulto mayor o una persona discapacitada, y decir, pero Pablo, ridículo, o sea, no... No tengo ninguna expertise técnica, pero lo que sí doy cuenta es que tenemos que pagar costos todos para poder pagar los salarios que permitan a las personas sostener a sus familias. ¿Sí? Respecto a esos salarios, hay salarios, tú dices que no, y es verdad, que no alcanzan para nada. Con 72.000 pesos una persona no vive, y hay un 14% de nuestros compatriotas que tienen que arreglárselas con eso. Y entre eso, el tema de la droga es una salida muy fácil. Aquí estamos en un lugar que estamos a muy pocas cuadras de poblaciones que están tomadas por el narcotráfico, que mejor no las nombramos para no estigmatizar a los que viven ahí, pero que viven en una situación bastante difícil, porque están muchos tratando de sobrevivir con sueldos y trabajos, pero muchos otros tentados por este tema de la droga. Tú el año pasado hablabas de no despenalizar la droga ni el consumo, sino que liberar a las personas, y se generó una polémica bastante grande. ¿Tú sigues pensando que es necesario liberar el consumo? O sea, el consumo no se penaliza, pero en la práctica ya comprar es un delito. Sí, el foco de lo que sostenemos como Hogar de Cristo es que necesitamos cambiar la mirada frente a un consumidor de droga y mirar en él antes que un eventual delincuente, una persona que está amenazando la seguridad pública, una persona que está resolviendo mediante la droga problemas que son distintos de la droga, ¿no? En todas las edades. Cuando hablas de despenalizar el consumo de droga, ¿de qué droga estás hablando? La primera respuesta tiene que ver exactamente con el consumo de marihuana, para que las personas que efectivamente tienen un consumo de marihuana puedan... ¿Pero el día del delito? Sí, pero en la práctica, pues ellos sabemos que los modos como esa droga que se adquiere hace que esas personas caigan en el circuito ilícito. Y esto no es decir que la marihuana es neutra o inocua, o sea, está demostrado, ¿no?, que todas las personas consumidoras de droga terminan consumiendo otra droga, sino visualizar de qué hay síntomas. ¿Tipo? En un joven puede ser síntoma de que crece parte de un grupo, el consumo recreativo. En otra persona es una manera de
para la energía del alma. Lo que tenemos aquí son personas que tienen preguntas interiores, que requieren evangelio, conversación, salud mental, medicamentación, reconocimiento. Hay rupturas del alma que tienen que ser abordadas. El Santa sacó a la marihuana de la lista 1, ya no considera la drogadura. Eso puede ser un paso, es un paso que la colina se ha abierto, sí, incluso sí. A la posibilidad de legalizar. Son pasos y que aparezca algo mejor que la droga. ¿Has tenido contacto con el gobierno para hablar de este tema específico? Yo, en lo personal, no, pero sí el equipo de la Fundación Parentes, sí, Pablo Aguilar, otras personas que trabajan con él, porque son los que dan continuidad a este problema. Dentro de las políticas públicas y también hablando de temas de salud, en estos días se debate la despenalización del aborto en tres casos concretos. ¿Cuál es la postura de ustedes como iglesia frente a estos tres tipos de casos, que son casos distintos? Uno es cuando está en riesgo la vida de la madre, el segundo es cuando la infertilidad fetal, cuando se sabe que no va a nacer o cuando va a nacer y va a morir, y en el tercero es el caso de la violación. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a eso? Bueno, el lugar donde estamos conversando, Matilde, obviamente el hogar de Cristo, nosotros llevamos 70 años cuidando la vida vulnerable, que no sé, a ver si es que no se puede defender a sí mismo. Obviamente lo que queremos es cuidar y hacer viable lo que otros creemos que es inviable, ¿no? Y entonces el cuidado de la vida del que está por nacer, pero no solamente el que está por nacer, sino el que ya nació y que tiene el abandono, la improvisación, la exclusión, es el trabajo cotidiano de la humanidad. Ahora, eso significa redoblar, triplicar, multiplicar el compromiso que tengamos en la sociedad para apoyar a esa mujer que sufre un embarazo en dificilísimas condiciones. Pablo, estamos en la tumba del Padre Hurtado. ¿Qué le llamaría la atención hoy al Padre Hurtado de esta sociedad que estamos viviendo en Chile? El rumbo. Uno de los escritos más geniales e inspiradores de él es ¿cuál es tu rumbo? En un barco de regreso de Estados Unidos. Si ajustamos el rumbo, yo creo que vamos a ser un país precioso, humano. Si lo desajustamos el rumbo, nos vamos a deshumanizar y volver un país inhóspito. En ese sentido de enmendar el rumbo, hemos vivido desde hace un año y medio, un cambio a lo mejor de rumbo visible de la Iglesia, con este Papa Francisco, Papa Jesuita, que ha dicho las primeras palabras que era una Iglesia pobre para los pobres. ¿Cómo se sienten ustedes identificados y reconocidos en este primer Papa Jesuita que marca su sello de su pontificado con estas palabras y con estas acciones que hemos visto? Sí. Francisco no es inspirador por ser jesuita, sino porque trata de hacerle caso a Jesús de Nazaret. Y en este lugar, yo siento, somos como hijos pigmeos de padres gigantes. No son palabras así al aire. En el hogar de Cristo nosotros descubrimos que los pobres nos evangelizan porque son maestros nuestros, nos recuerdan cosas que se nos olvidaron. Eso es lo que nos está tratando de decir el Papa Francisco. El Papa Francisco financió un hogar de rehabilitación de drogas que los sacerdotes que trabajan en las villas miserias bautizaron como hogar de Cristo, y hay una gran imagen del Padre Hurtado a la entrada de este hogar. ¿Qué significa para ustedes que los tomen como ejemplo? Y bueno, ellos nos contaban que efectivamente cuando el cardenal entonces Bergoglio supo que le iban a poner hogar de Cristo en honor a Alberto Hurtado, que era jesuita, se alegró más y dio la plata. Pero ¿qué significa esto, que se tome como ejemplo en otros lugares? Es que hay una afinidad en una mirada al ser humano, que es la de Jesús de Nazaret, que es lo que Francisco, el Papa Francisco, llama dignidad trascendente. ¿Te fijé? Yo mismo con Padre Gerardo de la Legua pudimos estar con Pepe y Paola y el cura Villero, y él tenía una foto muy linda que le habían regalado unas personas que están dando la pelea contra el Paco, que es como la pasta base, y le decían: gracias Padre Pepe por hacernos recordar que somos eternamente queridos, amados, que tenemos una libertad que nos hace dignos y capaces de tomar decisiones, y que somos el hogar de Cristo. Esas lentes dignificadores y promocionales, yo creo que son como el alma mater, y eso es patrimonio, no son Padre Hurtado, de Jesús de Nazaret. ¿Estaría contento el Padre Hurtado con este Papa? Yo creo que tendrían una complicidad implícita y explícita. Sí, cuando estuve allá con él, le pedí que bendijera eso. Me metí colado en una misa y fue preciosa, la misa de San Lucas, y al terminar le pedí que bendijera el trabajo del Hogar de Cristo para que Chile tratara con respeto al pobre. Se fue para adentro cuando le dije eso, como que se conectó y me dio la bendición.
Ahora, este es un papa atípico, que, bueno, tiene muchos signos, se fue a vivir a la casa con los demás, trata de ser lo más sencillo y lo más cercano posible, habla de todos los temas. Incluso de vuelta de su viaje Tierra Santa en el avión, le preguntaron por el celibato y le preguntaron que si era discutible, y él dijo, no es un dogma, ¿por qué no? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que lo contradiga? Al revés. Yo soy célibe y encuentro que mi vocación es preciosa, pero no, en la historia de la Iglesia no todos los sacerdotes han sido célibes, y podríamos entonces juntar carismas en vez de ponerlo en competencia, y quizás sería un bonito nuevo carisma que hubiera sacerdotes casados, como hay un hermoso carisma que somos sacerdotes célibes que vivimos en comunidad y heredamos una determinada espiritualidad dominica, agustina, jesuita. Y en esta... ¿Tú siempre pensaste ser jesuita? No. ¿De hecho estudiaste derecho? Sí, no, y cura tampoco, y menos. No. Sí, tuve polola y todo eso. sí, no, me proyecté casado, sí. Pero hay cierta seducción de Jesús de Nazaret que hace que uno no esté disponible, entre comillas. Uno está en otra, uno está con otros amores. ¿Pero podría ayudar a otros jóvenes que a lo mejor tienen vocación esto de que se pueda discutir el celibato? Sí, por supuesto, la belleza del Espíritu Santo es que inspira diversidad. Nosotros necesitamos valorar la diversidad dentro de la Iglesia, y eso es que podemos haber célibes, pueden haber personas casadas con una vocación al sacerdocio también. El Papa ha derribado varios mitos. Él dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual o para condenarlo? ¿Cómo está incluyendo la Iglesia a los homosexuales hoy? Tenemos harto camino que recorrer. Jesús nos saca el pizarrón todos los días. Él era eminentemente inclusivo en todos sus tratos y gestos. Y yo creo que podemos, sin ponernos nerviosos, descubrir las maneras de honrar la dignidad del ser humano y ayudar a que los seres humanos tengamos vínculos que nos permitan crecer en el amor, ahondar en el amor. Sí. ¿Cuál es, crees tú, el mayor desafío para este Papa y esta Iglesia hoy? Para adentro y para afuera. O sea, el Papa tiene que perseverar con la ayuda y los rezos de todos, hacer esta reforma evangélica de la curia, para que se aproxime más a lo que es una comunidad de creyentes en Jesucristo, que adaptamos nuestras formas de vida a esa regla que es el Evangelio. Ciertamente eso también se nos devuelve a cada uno de los que estamos acá viviendo en comunidad. Significa también poner la Iglesia mirando hacia afuera, una Iglesia en salida, lo que dice Francisco, que prefiere una Iglesia que nos atropellemos de vez en cuando, que suframos algunos machucones, más que asfixiados. Y poner el foco entonces, más que en cuidarnos a nosotros mismos, en cómo celebrar que Dios está afuera esperando ser reconocido, honrado, explicitado, y aprender de esa forma en que Dios nos habla, que es en los más pobres, los más pobres. Y ahí con el hogar de Cristo, imagínate el nivel de sintonía que tenemos. Ahora, este Papa, esta Iglesia, que después de la renuncia de Benedicto, en el día que estaba renunciando, que fue un razón tremendo para la Iglesia y que muchos pensaban que con esto ya venía la decadencia, sin embargo resurgió y está viviendo una especie de primavera. ¿Por qué esa primavera no llega a la Iglesia en Chile o a gran parte de la Iglesia en Chile? La primavera llega por todos lados, Matilde, se te cuela por la ventana, se te cuelga por donde menos sospecháis. Yo creo que la primavera del Espíritu Santo está también en la Iglesia chilena. Yo te comentaba hace un rato, hay iniciativas como por ejemplo que reaccionemos frente a poblaciones que son preciosas, que ahora están estigmatizadas en la retina de la opinión pública porque están efectivamente tomadas por el narcotráfico, que hay una pastoral que esté pensando cómo hacemos de nuestros hermanos que han sufrido y que están secuestrados por el narcotráfico, tengan una atención pastoral, que se han visitado en las cárceles, que hay una propuesta de para ti, hay algo mejor que consumir droga y una manera más digna de parar la olla que vender droga. Reconocer en todo ser humano una dignidad intransable, porfiada, eso es el Evangelio y eso es primavera. Ahora, ¿se concentró mucho la Iglesia en la moral sexual? Nos concentramos, claro, en la moral sexual y en afirmar nuestra propia identidad, ¿me explico? En un contexto de diversidad valórica, con el miedo entonces al relativismo, a perder el norte, y quizás cuando nos miramos demasiado nosotros mismos, como Pedro se ahoga en el agua. El tema de los abusos sexuales, ¿tú crees que ya
¿Se aprendió la lección o todavía quedan cosas por sacar? Todavía tenemos que seguir aprendiendo, Matilde. O sea, porque si te dijera que ya aprendimos, en o el fondo... por sacar a la luz. Conocimos los casos más tremendos, ¿quedan todavía casos? Es que tendrá que sacarse a la luz todo lo que sea necesario para la reparación. El reconocimiento de que esto no se hace, de que una persona efectivamente fue víctima, es lo que permite que no siga siendo víctima para el futuro. Y ojalá que no signifique esto pasás de cuenta, ¿me explico? Porque yo le tengo bronca a la iglesia, porque efectivamente me sentí o ninguneado, o me sentí marginado por ella, sino que sea efectivamente y rectamente un acto de reparación que nos debemos. ¿Y qué falta para esa reparación? Yo creo que todos tenemos que ir ganando valentía para poner el foco en las personas que han experimentado vulneración de su vida, aunque eso significa que nuestro prestigio institucional se vea cuestionado, pero es que el prestigio viene de otro lado, que lo que interesa no es el prestigio, sino que es la autoridad. Y la autoridad viene por una verdad que es reconocida y que es reparadora, y que ahí concurre la justicia y la caridad como para decir, ya, pues yo tengo que destinarle mi mismo nivel de escucha tanto a mi hermano sacerdote como a un laico, un agnóstico que fue efectivamente víctima de un abuso. Esa es como un trato digno, igualitario, nos lo debemos todavía como iglesia. Pero sin duda, dentro de lo que son las instituciones de iglesia y las organizaciones vinculadas a la iglesia, el Hogar de Cristo es uno de los patrimonios que los chilenos sienten propio. Cumplió 70 años y esperamos que le queden muchos años por delante. ¿Cuál es tu sueño como capellán para el Hogar de Cristo? Me gustaría un país en que todos fuéramos Hogar de Cristo. No significa que el Hogar de Cristo tenga 15 millones de socios, sino de cómplices con un trato distinto a la persona que más ha sufrido. Esa es como transformación cultural que me permite que yo ya no me pongo complicado con una persona que tiene síndrome de Down, que ya no se me muestra la fobia por una persona que es distinta de mí, que no tengo miedo a sentarme a conversar con una persona que está en situación de calle, que no vivo pendiente ni de la marca, ni del apellido, ni del colegio donde yo pongo mis hijos, sino como yo celebro la dignidad de los otros. Yo creo que eso es lo que el Padre Hurtado llamaría hoy día justicia. Tiene que ver con reconocimiento, con reparación de la reconocimiento de la dignidad del otro y reparación del daño que hemos hecho. Yo soñaría un Hogar de Cristo contagioso de eso, ¿me explico? Y es lo que llevamos 70 años haciendo con muchas generaciones que vinieron antes que nosotros y que vivían esto con un fuego sagrado dentro. Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, muchísimas gracias por compartir este íntimo aquí en la casa, en el Hogar de Cristo. Gracias a ti, Matilde, a todos los que nos escuchan.